esto ya. Ya, oigan. Oigan. ¿Por qué me escucho rara? Hola, hola. Te vas a morir este. Te vas a morir este. ¿Por qué me escucho rara? Te vas a morir este. Ahora sí ya. ¡Me mandé! ¡No quiero que por este like! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Dónde está mi conector? A ver, gracias, Emanuel. Más en contexto de por qué me perdí casi semana. Soy Estis. Isaac, ¿qué onda contigo? ¿Dónde estabas? ¿Por qué nos olvida? Ya ni siquiera sabemos de nada. Ay, ¿sí me escucho? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí me escucho, hola, Ariel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por esos likes. ¿Cómo están? Hola, Yulcita. ¿Qué pasó? Pase en contexto, descarga completada. Vale. Al fin, qué susto. Oye, Lady, lo importante, ¿cómo sigues? Estoy bien. Estoy bien, o sea, ayer la neta me sentía del nabo, chicos, en serio. Les juro, no quería hacer nada. O sea, me sentía. Me sentía como en plena putrefacción. Así. En plena putrefacción que me estaba muriendo. Ya, ya volví. ¿Te dolió el estómago? Sí. O sea, bueno, chicos, como saben, les voy a contar intimidad de Bloody. Porque pues son amigos, ¿no? Son panas, son compis. La cuestión fue de que, bueno, como saben, yo sí es muy, muy este. Ya sé que somos compis y todo. Pero. Aunque suene increíble, chicos, sí soy mujer. Sí soy mujer y tengo mis días, ¿no? De Andrés. Entonces, bueno, chicos, pues me dolía mucho mi estómago. Era una cosa insoportablísima. O sea, yo me quería casi ahorcar ahí con mis propias manos porque no aguantaba, o sea, no aguantaba el dolor, chicos, me dolía demasiado. Y la verdad dije, mira, ¿para qué vengo y estoy con mi jetota, güey? O sea, voy a estar así como que toda de me choca y así. Entonces dije, no, ya, ¿para qué le hago? Fueron los tacos, no. Eran los síntomas del embarazo. No, de hecho, lo contrario a los síntomas. Ay, no. O sea, neta, que ayer me la pasé muy mal, chicos. O sea, todavía en la noche estuve con mi familia. Y pues, o sea, yo estaba así como de que, o sea, traté de tener la buena actitud al 100%, chicos. Así como de que no pasa nada, güey, nadie puede ir conmigo. Pero por dentro, o sea, estaba así como, güey, o sea, sentía la ira dentro de mí, o sea, traía el odio ahí, así como que nomás faltaba una cosita que me hicieran así de, para que se soltara todo el veneno, güey, todo el veneno de la víbora. Gracias, Marroquín, gracias, Uriel. En serio, sí, me sentía muy mal, chicos, me dolía demasiado el estómago. Y no son dolorcitos, así que dices, bueno, dolorcitos y se va, ¿no? Y después regresa. Y después se va y después regresa. No, güey. O sea, son dolores que te quedan. O sea, se quedan ahí, güey. Pero se hacen así como más grandes y chiquitos. Y después vuelven así. Y después otra vez chiquitos. Y así, o sea. Pero el dolor sigue y sigue. Y es horrible, chicos. Qué bueno. La neta, qué bueno. Qué suerte tienen de ser hombres, ¿eh? Qué suerte tienen. Valórenlo. Ay, qué noche, gracias, John. Noche, gracias por ese like. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien, Marroquín. Gracias. La dios bien chocosa. Sí, la verdad es que sí. Soy bien chocosa. ¿Y más estos días? Ay, no. Que Andrés fueron los tacos, no mienta. No, ni siquiera. O sea, chicos, ni siquiera. Bueno, es que a decir un ejemplo demasiado perturbador, güey. Mejor ni se los digo, ya. Para que supieran qué grado de dolor, güey, da. Pero para qué los traumo. Mejor no los voy a traumar.
Muchas gracias, Angelito. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Ya te embarazó? No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Aquí una niña es de bien, ¿eh? Lo importante es que está bien ahora. Gracias. Lo único que recuerdo es que estaba en una fiesta, un bautizo. No, ya. Con eso, Isaacito. Con eso ya sabemos qué pasó. No te acuerdas de nada. Estás en una fiesta. Sospechoso. Hola Edu, ¿cómo estás? Gracias por ese like, ¿cómo andas? Le son unos besos y le dejaron premio. No, pues está chingada, ¿ves qué hablo en chino? Estoy diciendo que estaba muriéndome, güey, por cólicos así horribles, cólicos de mujer. Estaba casi sufriendo. Bueno, parece que no me entiendes. Nadie me entiende. Es genial. No, sí, ser mujer es genial. O sea, sí, ser mujer es hermoso. Es hermoso, pero nomás que si te quitaran eso, eso sería muy bueno, muy bueno. Y también si te quitaran otras ciertas cosas que sufres siendo mujer, bueno, también estaría perfecto. Pero sí, es hermoso ser mujer. Yo he estado mal estos días y en mi trabajo entraron a robar y yo estaba cuidando. No inventes, Marroquín. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue? ¿Con arma? ¿O así? Dice Ronnie, cálmate por favor. Ya perdimos al Ronnie. Estoy muy bien, Edu. Muchas gracias. Qué bueno que tú también estás bien. Pues yo tengo dos hermanas, más o menos entiendo. Sí, es que es terrible, es terrible. Es sumamente devastador. unas veces me quieren funar, pero todo bien. Sí, es que, o sea, es que en serio, chicos, yo en serio, ustedes saben que yo soy una persona súper tranquila, súper relax, súper así como de que no pasa nada, güey. Yo que te paso varias, no te preocupes, yo te aguanto todo. Tú date, güey. Pero en estos momentos, o sea, hay momentos en la vida, hay momentos en la vida de una mujer que, güey, o sea, en serio que tú quieres golpear a cualquier persona que estés hablando con ella, sea o no sea que te esté diciendo nada malo, tú quieres golpearlo. ¿Por qué? No lo sé. Y mientras más agradable sea la persona o mientras más te quiera como hacer sentir bien o hacer reír o todo. Es así como que, güey, no sé, güey, te da como algo de que, güey, o sea, estoy sufriendo, sufre, tienes que estar devastada conmigo. No sé, es bien raro, chicos, bien raro el pedo de ser mujer, la verdad. Ronaldo, muchas gracias por ese like, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero esos días los días se caran ojo furioso. Sí, chicos, yo soy muy, 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 muy horrible en estos días. Mariana, muchas gracias. Leonardo, muchas gracias por esos likes. Tan bella tú, mujer de Arjona en su canción. Bueno, contigo tengo tres hermanas. No, pues ya, Víctor, estás rodeado de pura mujer. Víctor, dame solo una. No, el Ronnie ya se quiere robar a las hermanas. Pero cálmate, Ronnie, cálmate. Bueno, pues vamos. Vamos a tranquilizarnos, vamos a tranquilizarnos. Estaba tratando de conectar bien mi audífono porque escucho de una manera muy extraña, ¿sabes? Pero no pude conectarlo, así que lo voy a intentar de nuevo, ya que estamos aquí, pues ya saben, comentando y todo eso, que realmente no sé por qué no se conecta bien, pero bueno, ahorita lo voy a intentar de nuevo. Ok, ahí parece que está perfecto. Se escucha bien. Se escucha bien. Sin celos le di. Ah, no, chicos, no. Celos de qué, de qué. No. Aquí hay lugar para todos. Ay, solo es prestada. Hi, usted Sam, how are you? Hi. Gracias, Chris. Gracias, Benayun, por esos likecitos. Se les agradezco mucho.
No, le dije esos alambres. No, ya. Es que escuchaba muy raro mis audífonos, pero bueno, y creo que ya está. Creo que ya está bien. Va a explotar. No, no, ya. ¿Sí escucharon? ¿Escucharon eso que se escucha así como que interferencia cuando los conecto o no? On my computer, so you can't put emoji. Don't worry, Techi. Why? Chris, muchas gracias por compartirme por ese livecito. Muchas, muchas gracias. Dímelo, Lori, que beba. ¿Cómo han estado? ¿Qué? Oh, Puerto Rico en la casa, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Chris? Bienvenido, ¿cómo andas? Yo estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? ¿Todo chido? ¿Y te duele todavía? Sí, me duele todavía. Ya no es tanto. Ya no son tanto, pero. Pero sí, me duele todavía. Menos que ayer, pero aún así. Esos auriculares tienen que agarrar señal, son de antena. Algo así, la verdad es que. Bueno, nada, no, pobrecitos mis audífonos, me han ayudado un montón. Pero, ¿sabes qué? O sea, estos son Logitech. Es la misma marca de mi cámara. O sea, los Logitech, pues dije, la cámara me funcionó bien. Pues chance también los audífonos, ¿no? Y dije, bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué chao. Y así. Pero, no sé, como que los audífonos. No sé, los audífonos están raros, ¿sabes? No, o sea, sí me gustaron, pero me gustaban mucho los demás, los otros, los que tenía antes. Liz, muchas gracias por ese like, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi fallo, el deber de era que en lugar de darle LB, le daba RB. Oh, Edu, bueno, ¿y ahora ya practicaste? ¿Sí practicaste? ¿No quieres jugar ahorita? What happened in the chat? What happened? Así abierto las piernas como te sientas, no se te salieron. No, no, pues nomás la dignidad, pero fuera de eso, ¿no? Entraron tres, una de ellos me fue a buscar dónde estaba. Yo tuve que brincar desde la losa, pero me caí mal y me lastimé las costillas, pero pude salir, pero ahorita no voy a estar trabajando y me tuvieron que llevar al doctor. Y el doctor dijo que no podía hacer fuerza. Ay, Marroquín, qué barbaridad. Puras cosas te pasan. Bueno, pues ahora sí que a reposar. Te mandaron a tu casa entonces, ¿no? ¿O no? ¿Quiere un piropo para alegrarte? Bueno, a ver, échamelo, Vic, échamelo. Me extrañaron, admitan un poquito que me extrañaron. Sí, te extrañamos, no, pues sí. Yo lo digo sin vergüenza. Como todos los de aquí. Itachi, ¿listo? ¿Ready, Itachi? ¿Donnie, listo? Lo importante es que suenen. Sí, o sea, a mí me gustan mucho porque se escuchan bien, eso sí, se escuchan bien y todo. Pero de cómodos no son tan cómodos. O sea, no son tan cómodos como los otros chinos que tenía. ¿Y los chinos? Los chinos sí eran buenos, o sea, los chinos sí estaban cómodos. Y estos que tengo de gatito me gustan bastante, me gustan mucho, mucho. O sea, son, pero cómodos, cómodos como la fregada, chicos. O sea, están muy cómodos, no pesan nada, están bien chidos y todo. Pero lo malo, como siempre en la vida de una bloody, pues siempre debe de haber algo que no deje. Que no me deje hacer las cosas como yo quiero, ¿sabes? Entonces, mi computadora no sé, como que se le va la onda cuando los conecto y así. Entonces, bueno, no los puedo ocupar. Ani, muchas gracias por ese likecito, ¿cómo estás? Ayer lo di, los audífonos de conejito ya no sirven. Sí, ahí están, no sé, son esos, pero mi computadora como que no los quiere. Voy entrando. Vale, Edu. Sí, estoy en casa y quiero jugar contigo. Vale.
no te daré mi vida porque se acabará, mejor te doy mi alma porque es eterna. Ay, ay. Qué dramático. Muchas gracias, Vic. Ah, caray, ah, coroy. Te vas a quedar sin seguidores, no han pasado unos accidentes que un día de estos vamos a ir disminuyendo porque vamos a estar en el hospital. Oigan, sí es cierto. Les pasan puras cosas, ¿eh? Les pasan puras cosas extremas a ustedes. ¡Hola, Miss! ¿Cómo estás? ¡Ready, tachi! Y ya no funcionan los azules, le di. Sí, o sea, los chinos funcionan perfectamente. Todos funcionan perfectamente. Lo malo de los chinos es que de la parte de arriba ya se estaba descarapelando. Porque tenía una... pues era una cosita así como de plástico. Y ya se está descarapelando. Entonces lo azulito pues ya se veía como blanco. Pero fuera de eso, o sea, si nadie los viera, si realmente, si no hiciera stream y nadie me viera con los audífonos, pues ahí los tendría, la verdad. Ahí los tendría. Hola, Simo, ¿cómo estás? Hasta ahorita me llegó la notificación de tu directo. ¿En serio? Oh, por Dios. ¿Por qué hasta ahorita? Y eso que empecé bien temprano, ¿eh? Empecé en punto. Once I could ever try to figure out what's better to pay. Ah, okay, Stetson, don't worry. It's okay. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Amis? Bienvenida, hermosa, qué bueno tenerte por aquí. Esa no la vi venir. A pura sin le pasan cosas extremas. Ay, cállese, Uri, cállese. Que usted está igual, ¿eh? No se salva, así ya te he visto. Ya te he visto. Hola, Danza, ¿cómo estás? Bien, Amis, muchas gracias. Estoy muy bien. Iván, muchas gracias por ese like, Gearbox. Gracias por ese likecito. Pues muy bien, Amis, muchísimas gracias por preguntarme. ¿Y tú cómo andas? ¿Cómo has estado? ¿Qué show? ¿Cómo ha estado tu trabajo y todo? Ah, my day's super good, Stetson. I feel better, thank you. But yeah, better. And your day, Tachi? You feel good? A ver, bueno, espérenme. Y aquí estamos esperando. Ay, Tachísimo, pues voy a comer, chicos. A ver, platíquenme qué onda con su día, qué pex con su vida. Yo voy a comer por... por mientras. Y cuando Itachi esté listo en DVD, bueno, pues ya le damos. Así que, ¿nadie tiene prisa? ¿Tienes prisa? ¿Víctor, tienes prisa? ¿Uriel Seba tiene prisa? ¿No? Bueno, nos quedamos. Nadie tiene prisa, al parecer. Ah, ya le dio. Bueno, espérenme. A mí no me pasan cosas extremas. Yo hago que sucedan. Ay. A ver, la otra vez, ¿quién estaba chillando? De que se había lastimado y que no sé qué, güey. Yo me acuerdo que tú. Ya les digo que ahorita no me mientan, chicos. Me voy a poner salvaje. A ver. No tengo hambre, es que es diferente. ¿No tienes hambre? ¿Por qué no tienes hambre, güey? Tienes que comer. Tienes que comer. Las cosas que no pasan al ¿qué? Las cosas que nos pasan al paso del tiempo se convertirán en historia. Te les vas a contar a tus hijos, así tendrás la certeza que no tuviste una vida aburrida ni fresa. ¡Puta madre! Imagínate, a ver, solamente imagínate que yo estuviera con mis hijos y les dijera, ay, es que mi amigo Leonardo, güey, no, hombre, que casi se rompe el pie una vez y que después ya casi lo picó una abeja, güey, y era alérgico, no, hombre. No, sí, imagínate, y van a decir, ah, sí, ¿de dónde conoces a tu amigo, güey? Ah, no, pues de que internet, en el stream que hacía. Y van a decir, abuela, ¿y qué más hacías, güey? ¿No salías a fiestas? ¿Nomás tenías a tus amigos de internet, güey? Y yo de, no, sí. No, sí, imagínate qué van a pensar de mí, o sea. Creo que va a ser peor. Digo, no importa, porque mi vida siempre ha sido así, ¿no?
Pero bueno, o sea, digo, tendría más imaginación con mis nietos, así como que, ay, me fui aquí, me fui de mochilazo, güey, a Egipto y ahí conocí a no sé quién, o sea, no, no sé, o sea, no, bueno, los voy a agregar de alguna u otra manera, los voy a agregar en las historias de mis nietos, así que no te preocupes, apura, oh, ya no puede hablar nadie a gusto porque nomás aquí andan presionando. Duérmase, bebé, por gracias, bye. Ricardo, gracias por ese like, te lo agradezco mucho. Que tenga hambre y que es diferente. Dije, ¡ah! ¡Qué dragón! Hola, soy viejo. ¡Hola, Gearfox! ¿Por qué eres viejo? No, si estás bien joven. Hoy me llegó mera Doom del señor gobierno y que ya podemos. Ya, quítala, sí, uy, que ya, ya no se tiene que ocupar nada. Ya no se tiene que ocupar el. ¡Ay! ¿Por qué nos venimos con Dwight, güey? ¿Con Dwight? Y desnudo, güey. Ni siquiera tenemos el de. El de duende. ¿Qué me pasa? ¿Estoy loca? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ah, es marroquín. Te hace daño, Blood. Me va a dar algo. Me estás confundiendo con el otro Uriel. No, güey. Yo estoy leyendo al Uriel. O sea, te estoy hablando a ti, Uri. ¿Uriel? Uriel es Uriel Seba. Tú eres el Uriel homie, güey. Que mata a las personas con granadas en Fortnite. Jonathan, hola. ¿Cómo estás? Ah, thank you, Stetson. Yeah. Yeah, I feel better. Thank you so much. Bloody, ahí anda sacando el fuego contra nosotros. No, 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 no. Yo ando jugando nomás. Yo ando hablando, estando chida con ustedes. ¿En qué momento estoy sacando el fuego? Dale. Eso estuvo bien y va muy bien el trabajo. ¡Qué bueno, hermosa! Me alegro muchísimo. Me alegra mucho que te esté yendo fenomenal. Oye, ya vi tu maquillaje de Halloween, ¿eh? ¡Qué bonita! Les diría a mis hijos, un día morí, pero sobreviví y empezaría a contarles la historia de cómo sobrevivir la amistad asesina. Exacto, o sea, tú tienes que contar tus experiencias. O sea, ¿qué será? Un 70% más exagerado de lo que fue para que sorprenda, ¿no? O sea, así como que, güey, en la vida real yo fui por un helado de fresa y vi como una bicicleta chocó con la banqueta. Bueno, pues en la historia debe de ser, fui por un helado con un helado de fresa y estaba lloviendo y vi cómo voló una bicicleta de un lado a otro. O sea, ¿sabes? Para que impresione. Si no, no cuenta. No sé cómo puede chocar con el único tubo que había, ve. No puede ser. Ay, ay. Ya. Es que es la primera partida. ¿Qué onda contigo? Pues pareces abuelito, ve. Una subasta
para la mocita, pero que le paguen la cena. No, no que cene con ustedes, nomás para que tengan el honor. El fabuloso honor. El fabulosísimo honor de pagarle la comida. Y bueno, la va a comer conmigo, ¿no? Pero van a tener el honor de pagársela. ¿Eso quieres? ¿Te gusta? ¿Te satisface? ¡Hey, Jesús! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Vente, vente, vente. Ah, no, vámonos. Yo no necesito curarme. Yo necesito repararse. ¡Hey, Martín! ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos, Ronnie, no pasa nada. Ahorita me curo. ¿Qué planes para Halloween? ¿Planes para Halloween? Ah, no sé, chicos. Ahí vemos, ahí vemos. Va, yo no tengo así como nada planeado para Halloween. Digo, tal vez, pues quedarnos, ¿no? En la noche. No sé. Así como nuestros padres cuentan con sus historias. ¡Ay, güey! Dios mío. No, eso es diferente, Leonardo. Los papás siempre dicen que nunca hicieron nada, o sea, que no hiciste beso de tres. No, no, nunca, nunca. Ah, que no, nunca te fuiste de pinta. No, jamás me fui de pinta, jamás. Ah, que no deseas groserías a espaldas de tus papás. No, nunca, la educación era diferente. Yo no creo nada, yo no creo nada. Es como... Bueno, iba a poner un ejemplo muy, muy, muy grave. Pero... Aquí tenemos pájaros en el alambre. Ah, no es cierto. No es cierto, Yusuda. No, 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 pero... Eso es diferente, Leonardo. Nosotros vamos a ser la generación de... De exagerar. De exagerar todo. Yo una vez iba caminando. Oye, sí me podía zafar, ¿eh? A ver, ¿qué tan lejos estaba? Güey, creo que sí me podía zafar. Nah, nah. A ver, ¿qué? Yo una vez iba caminando por el parque y vi como voló una ardilla. Gritó calladita. ¿Cómo? Eso que hay que en el piso se... Ay, güey, eso, o sea, digo cosas exageradas, ciertas, no una película de ciencia ficción. Hay que hacer fiesta. ¿Quieren hacer fiesta? Si quieren, si quieren. Minecraft, no, son los jueves, porque los jueves jugamos Minecraft. Lady, si te doy 5 pesos y me ahogo. ¿Cuánto me queda? No, me vas a alburear. No, 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 ya conozco esas preguntas, La otra vez yo hice hasta mis cálculos matemáticos y toda la cosa y me alburearon. No, ni madre, ya no voy a contestar nada. Pues va a pensar que soy una... Bueno, iba a decir una manca, pero sí soy, pero de todos modos. No traigo mi esta importantísima vestimenta de duende. Ay, qué eficiencia. Y yo no estoy haciendo nada, Soy suscriptor de mentira. ¿Por qué, Víctor? No. Eres suscriptor de Adebi. Algo resfriado. Chalas. Tienen que cuidarse. Ya es temporada de frío. Se regresó, ¿Vamos de nuevo? A ver. Vamos a ver. Sí, vale, vale, Chris. Gracias, Brian, Frank. Gracias por esos likes. Gracias, chicos. Te los agradezco mucho por esos likes. Estoy, Estoy visca, güey. En esta partida, estoy visca. Neta que es.
Minecraft será con disco normalito. Ah, no lo sé. Estaba pensando que... Es que no sé, chicos. Nos cuesta mucho trabajo así, ¿no? Pero es que... Ay... ¿Cómo quieren ustedes? ¿Quieren con Discord? O sea, si quieren con Discord, sí, pero... Acuérdense que no pueden estar ahí. O sea, digo, si quieren decir así como dos groserías, así como una, así casualona, ¿no? Así como luego yo le hago, pues va, no pasa nada. Pero luego ya que empiecen ahí como en el mercado, güey, pues no, también. Solo con esa condición. Y si no se pelean también, porque luego me ponen como en discordia, así de que, ay, ¿de qué lado estás? ¿Quién hizo mal? Y es de que, ay, güey, ya, los dos hicieron mal. Así que, si es con esa condición, sí, vamos. ¿Por qué no? A mi mente cuando escucho esas palabras hacen pensar como que no lo son, o sea, como que me están mintiendo. No lo sé, no lo sé. Lo voy a juzgar con mis propios ojos de canica. Pelearse aquí tienes a puros angelitos. Ay, sí, claro. Olvida, ¿no? Ya, ni te acuerdas que tienes gripe. Pero no sé, o sea, según yo no debe de ayudar, o sí. Pues no tengo idea. No tengo idea. A lo mejor como calmante, o no sé. Puro code de sábado había un güey dando órdenes y nadie le hacía caso. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Quién era? Yo ni... Ah, porque a mí me dijeron que los muteara. Yo estaba bien contenta, güey. Ah, es que yo soy víctima. Yo soy víctima de ustedes.
Yo estaba así como escuchando al chavo así bien feliz y así de que, ah, sí, no pasa nada y como eso. Pero de pronto me dijeron, no, que se escucha muy feo su micrófono. Creo que sí se escuchaba muy feo el micrófono, ¿no? María, muchas gracias, Roberto, muchas gracias por estar aquí. Y mi mente cochambrosa, ¿por qué? ¿Qué pensaste? Hay una insignia con ese nombre. Sí existe. Un suscriptor premio, pero no sé cómo se agarra. A lo mejor, a ver, Julcita, tú eres la que más tiempo llevas aquí, entonces supongo que puedes, que has de tener como una insignia diferente, ¿no? O a lo mejor, no sé, a lo mejor es dependiendo del tiempo que nacieron los suscriptores. Yo creo que debe ser dependiendo del tiempo que tienes siguiendo de suscriptor y así ya eres premium, ¿no? Yo digo hija de la gran Puma. Ah, bueno, está bien. ¿Por qué? Por no hubo ayer. ¿Por qué no hubo ayer? Porque me sentía mal en mi estómago. Chris, muchas gracias por tu like. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, hola Arturo. ¿Cómo andas? Gracias por ese notify. Te lo agradezco, Javier. Hasta gritaba ya en el punto. Todo enojado. En serio. Qué raro. Yo no. Bueno, no escuché nada. Pues porque lo tenía muteado, ¿va? ¿Por qué no me llegan las notificaciones del stream en mi otro perfil? Tal vez porque no las tienes activadas. ¿Puede ser eso, Chris? ¿Puedes activarlas con la campanita? Ronnie, gracias por tu like. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias, Gaby, por ese like también. Nomás vine una vez y me veré un fan destacado otra vez. Sí, ¿verdad? Oh, ese Facebook está bien loco. Pero seguro porque, pues no sé la verdad cómo funciona eso. Pues está raro. Suscriptor Premium. A ver, papi, Facebook, dame dos, por favor, y rápido que no tengo tiempo. Pero no sé, o sea, no sé a qué se refiere con suscriptor premium. O bueno, no le he buscado, a ver. Tú. Ay. Premium. Que no sé a qué se refiera. ¿90 minutos? ¡Ah! ¡Es una beta! Pues es una beta, chicos. No sé qué sea. Pero sí aparece. Sí aparece aquí que es una beta. ¡Hola, Miguel! Ahorita no tengo el lugar, pero dame tres partiditas y te invito, ¿vale? Intercambiamos de grupo. ¿Cuándo va a ser Fortnite? ¿El Fortnite? Yo creo que mañana lo ponemos. ¿Estabas en Halo? Sí, hace rato estaba en Halo jugando. Seguro es cuando cumples un año siendo suscriptor. Lo más probable es que sí. El que no dé like no es fan de Bloody. Advertidos. Y ahorita, adiós. ¿Colaborador será? Pues sí, o sea, ahorita. O sea, dice si sí, algo de suscriptor premium aquí donde lo estoy buscando. Dice beneficios para suscriptores premium. Esto va a ser lo que es. Ay, no, esta no es otra. Aquí está. Las funciones premium aparecerán en la beta para Facebook. Pero lo acaban de poner, no sé qué sea. Al parecer es una nueva actualización de Facebook. Sí, quién sabe. Pero supongo que sí debe ser por el tiempo, ¿no? Debe ser con el tiempo. Ya me acabé la campaña del Titanfall 2 y bueno, me hice un TikTok. Uf, chulada. Eso. ¿Cuándo la acabaste? En el Halo ya acabé los dos pasos, ya no he jugado. ¿Por qué ya no has jugado? ¿Ya te aburrió? Yo lo había dejado, pero ahorita nada, hombre. Está bien chido. Nomás que quiero la skin esa rosa, pero hoy no sé ni cómo sacar nada. Te mando muchos besitos. Gracias, Javi, te lo agradezco mucho. Muchas, muchas gracias, igualmente. Todo comenzó cuando me fui de curioso a ver las insignias. Y
Pero ¿dónde aparece? Si le cliqueas, ¿te aparece algo? ¿Por qué no me aparece a mí? O sea, me aparece lo de miembro fundador, insignia de suscriptor y suscriptor. Pero creo que va a obtener una insignia de comprar una suscripción premium. O sea, va a ser una diferente, creo. Lady, necesito este suéter. No, ¿por qué? No, no, te lo vendo. 4,000 pesos. Mañana sale la grieta. ¿Qué van a poner en la grieta? ¿Van a poner ya el Ghostface? Quiero mandar estrellas, pero no me aparece luego de mandar. ¡Úchalas! Luego se buguea Facebook. Tienen que resetear el stream. ¿La vas a comprar? Si es la de Halo, sí. Si es la de Halo, sí la voy a comprar. Hola, Tyrone, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo venía a jugar, pero no hay lugar. Yo me voy a embriagar. Úchalas, no, hombre. Bueno, ¿con qué se va a embriagar? Nomás para saber. Gracias, Siri, por ese éxito. Pues por Bloody yo la compro. Toma todo mi dinero. Pero ¿quién sabe qué es? Ni siquiera sé qué. ¿Qué es? Está bien raro. Está bien raro. Oigan, y mi Yulcita ya dejó de hablar, ¿verdad? ¿Quién sabe a dónde se fue? Seguro la llamaron. No sé, pero yo quiero, güey. Pues nomás falta que la pongan porque, o sea, ahorita no está activa para comprarla, ¿no? O sea, solamente está la insignia. Viaja tu reward por tarjeta de regalo de 20 pesos. Ah, hace rato lo traté de hacer porque ya ves que me habías dicho que había una skin en Minecraft y la canjeé. Y traté de hacerle los rewards, pero no encontré dónde me aparece eso. Yuri, córrele, córrele. No pasa nada, Ariel. Aquí te esperamos. Con los chocolates seminados. ¡Hambre! Fiesta. Eso pinta para una fiesta de toda la noche. A ver. Otra vez me vine con el Dwight, güey. Parece que estoy troleando. No, estoy troleando, o sea, no parece, güey. Estoy pero troleando de una manera bestial. Un poco de troll, más porque, o sea, no sé por qué traigo al Dwight. No, ni siquiera lo traigo con skin ni nada. Esos mods de ahora no respetan. Cierto, puedes ir a Lady por Instagram. Gracias. ¿Ya tienes Overwatch? No lo he descargado. Acabo de hecho de desinstalar el Warzone. ¿Ya tienes la aplicación de rewards en Xbox? Ya, eso ya la tengo. Ah, chingada, hoy es el día de la mujer. ¿A poco sí? ¿Hoy? Gracias. Ah, caray. Ah, caray. Eso no lo sabía. Eso es que me galletas. Gracias, Raúl, ¿cómo estás? A ver, vamos acá.
salieron paletas. ¡Hola, Torres! Buenas noches, Raúl. Sí, ya estoy mejorcita, muchas gracias. Gracias, Isma, gracias, Martín. A mi Xbox me bloqueó de reward por haberle sacado 10,000 pesos con multicuentas en familia. No te preocupes, yo hubiera hecho lo mismo. Ya ves, lo has sabido, ¿verdad? Ya regresé, vale, Uriel. ¿Me curas? Enche Bodara sí pone los comandos 3 años después. Oh, a lo mejor fue muy rápido. Ese es Eric, te lo agradezco mucho. Hola, Isma. Gracias. Bueno, vamos acá. Y creo que ya dejamos posiblemente un 3 Marías por allá, porque ya hay como que muchos allá reparados. Vamos a levantar esta. Ay, mi tino de... mi tino de lenta, güey. Nah, hombre. Soy tremenda. Gracias, Ángel. Estoy aquí jugando, Isma, un ratito. ¿Qué me comí? Nada. Nada, nada. Problemas de mujer, ya sabes. No, no fue enfermedad. Está muy lenta mi esta. Como si fuera esta noche el último día. ¡No! Ay, Dios mío. Ay, no. Ok, bueno, ya valió. Valió Matrix. A levantarlo. What the no, 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 don't sacrifice, Itachi. Don't sacrifice, come. No, por Dios, santísimo. Ay, dirty pip. Échale una bomba de molotov. No, no, tranquilícense. No pasa nada. Todo está fríamente calculado. No pasa nada. Ok, el Ronnie no tiene cuelgues. Marroquín está reparando, así que está bien eso. ¡Bien, Raúl! Pues es la primera. Digo, es la segunda. Es la segunda, así que está bien. La primera, pues la perdimos, la verdad, la perdimos. Pero fuera de eso, está bien. Son de calentamiento. Nietzsche, no, ya, eso nomás una vez, ya. No. La voy a poner de alerta ahí ya para que no tenga que hacerlo en vivo. Ay, si no te hubiera sabido ese Hidel Kill, es hora de desatar el infierno. Sí, me salvé con ese. Con ese hit que me falló, si no, en el problemón que nos íbamos a meter. Porque íbamos a estar los 3 tirados y no, hombre, iba a ser horrible.
Si yo estuviera, yo estaría lopeando a tres generadores. ¿Ah, ya? Posiblemente, posiblemente. Hola, Jan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, al parecer vamos bien. O sea, no vamos así que digas, güey, vamos bien mal. Ya salte de la partida, pues no. Así que, vamos bien, vamos bien. Solo es uno, todavía tenemos cuelgues. Perfecto, perfecto. Bailale el movimiento naranja. Movimiento naranja. La 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 la. Movimiento naranja. Ese. Esa canción, cómo se me pegó, cuando estaba en el momento. Cueste lo que cueste, esa pelea de GS God. Es buena, es buena. Me ha ayudado, casi no lo ocupo, pero ahorita estoy viendo y es buena, más para los killers que no rompen palets. Cuando te tocan killers que sí rompen, es medio complicado. A ver, báilale otra vez al killer. Ahorita que se puede, ahorita que se dé la oportunidad, le bailamos. Ya me habías ilusionado, Lady. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? La primera de una hora y 50 minutos. No, no, no. No, no, no. Ahí voy, ahí voy. A ver. Ah, mira, aquí debe... iba a decir, aquí debe haber otro. Bueno, entonces sí lo dejamos bien, La primera dura una hora, ¿en serio? Yo pensé que duraba menos la de Scream. Sí, están largas. Yo no pensé que duraran tanto, Bueno, a lo mejor porque me gustaban mucho y no lo notaba por eso. Se me pasaban rápido. Vale, vale, Raúl, con cuidado. Con cuidadito, aquí te veo. No más que el agua. Bueno. Primera ganada del día. Guau, eso. Es que voy a comprar agosto y si como estabas en octubre, pues no hay fix. Ah, pues sí, mejor, mejor. Nadie te culpará por comprarte algo Space. Nah, siendo Navidad. Halloween. Cualquier acción de gracia. Cualquier día tú cómprate algo Space. El Ghost Face es querido en todos lados. No es bueno que yo lo que se siente a algún punto tarde o temprano terminarás estallando de la peor forma. Lo que sientes es, tiene que decir sin anestesia ni pausa. No podemos ser fuertes siempre, pero no es posible ni mucho menos saludable. Cierto. Tienen que decir lo que les pase, chicos. Es necesario. Es necesario y es bueno. Iván, muchas gracias por ese like. ¡Ay, fue el Ronnie! No, el Ronnie está aquí. Gigi, yo pensé que Gigi era una agua y Gigi. No, yo también pensé, ¿A qué hora ganaste? Se fue el killer, ya no quiso jugar. Se rindió. ¿Qué significa Gigi? Good game. Wow, victory pro. ¡Yay! Sadly killer este son. Ready, gracias por ese like. Es un amigo del morado. ¡Ay, no! Por Dios, man. No, no, pobrecito. Bueno, entonces no era Gigi, era. Lo siento. No, lo sé, pobrecito. Consejo del día: si no alcanzas a llegar al baño, es mejor perder un amigo que una tripa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién fue el pobre Uri? Eso lo estás diciendo porque ya te pasó, ¿verdad? Dilo. William, gracias por ese like. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, chicos, pues pónganle listo. Voy a rellenar mi agua rápido. ¿Qué pasa, Martín?
Oh, bueno, yo no sé. Nosotros no fuimos tóxicos. Bueno, yo no fui tóxica, al parecer. Brian, muchas gracias por ese like, te lo agradezco mucho. A ver, bueno, pues espérenme un momento. Y vengo. Ah, pero ahora sí ya, me voy a cambiar ahora sí ya al... al vibe. No fue demasiado. También a mi mech la tengo así. ¿Por qué tengo a todos? Y sus preciosas skins. ¡Oh! ¡Pasó! ¿Por qué tengo todo destartalado? No sean tics. Hola Brian, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andas? ¿Qué es verde y huele a pintura? Exacto, pintura verde. ¡Ya, Leonardo! Hakuna Matata. ¿Qué pasó? Y les cuento que mi hijo y su novia jugaban DVD juntos y ella y yo jugábamos cuando lo de bug, con lo del bug del papafita de Kilo. ¡Ay, vas con ellos! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Y entonces, y ahorita entonces te reconoció, ¿no? Por el nombre. ¡Ay, hermoche, eres de Pérez de la y te la agradezco mucho! ¿No te pudiste meter? Bueno, voy a ponerle listo. A ver, espérenme, no me toques. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hola, Rudy! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Alguien iba a jugar y de todos modos ya no puede entrar, me dio error. ¿Te dio error? ¿Estás bugueado o reinicio yo? ¿O vas a reiniciar tú? Si no, para igual reiniciar yo. Juan, muchas gracias por ese like, te lo agradezco. Oye, Manuel, muchas gracias por ese follow, te lo agradezco mucho, bienvenido. Lo hiciste justamente cuando me fui por el agua, pero bienvenido, ¿eh? Te lo agradezco mucho. No es Uva ni Canela, es Goku diciendo Naruto me la... Ay, ¿cómo crees? Pobre Naruto. Oye, a mí sí me gusta Naruto, ¿eh? Estuvo raro esa alerta metálica y cabeza de calabaza. ¡Ah! ¿Aparece la cabeza de calabaza? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tengo que acomodar entonces, ¿va? ¿Qué pasa, Brian? Vale. Me parece bien, Ronnie. Ahorita yo reinicio también, ¿vale? Por si las. A ver. Me rápido voy acá. Na, 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 na. Ay, Dios mío. Siempre he querido ocupar Microsoft, pero siempre me falla cuando lo quiero ocupar. Demon Slayer, sí lo he visto.
sí le he visto el Demon Slayer. Bueno. Hace poco, no tiene mucho que lo vi. Hace poquillo lo vi. ¿Tú? ¿Te gusta a ti? ¿Te vas a dar full al evento de Halloween de DVD y Fortnite? Sí. Eso sí, para que veas si los quiero. Sí los quiero, me gustan mucho los eventos así. Ay, güey. Ay, güey. ¿El hamster? Sí, tiene cara, tiene cara de que ya me robó algo. El desgraciado. No sé dónde estará. Viene, ¿verdad? Sí. Queriendo sabotear, güey. Por estar de tóxica. Ya no me voy a... Ya. No voy a hacer nada. Tenía clase. Vale, Yulcita. Sí me gustó de manerle. Ya está buena la serie. Está buena. Yo no le tenía mucha fe, la verdad. O sea, nunca me había llamado así como la atención de verla. Pero la vi y no, hombre, sí me piqué mucho, me gustó bastante. Muy buena. No, está muy loco, ¿verdad? No. La voy a cajetear mejor, me voy. La voy a cajetear bien feo, mejor me largo. Y ya me había pasado una vez y la iba a cajetear de nuevo, ¿no? Era demasiado. Gracias. Santiago, muchas gracias por ese like. Tenía clase. Te sabotearon. Sí. Bueno, más bien yo iba a sabotear y ahora sí como que se enojó. Como que se enojó el killer y ya me estaba tuneleando. Gracias, Jules. No. Le aplaneó otra cosa y salió el monito. Ah, chinga. ¿Le aplastaste otra cosa? Tengo gusanos, vamos a quitarnos los gusanos. A ver, ¿dónde está una? Hola, Albert, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andas? A ver. Primero. Yo te quería curar primero, pero...
muy largo el este aquí para él. Ay, no, están reparando aquí abajo. Ay, qué bueno que no vino. Gracias, Alberto, le agradezco mucho. Ya estás. I got it. Vamos aquí. Ah, puedo compartir. ¿En la parte de abajo te aparece, Uriel? En la parte de abajo te aparece este... ¿Pero por qué te vas contra mí, hijo de la reverenda, güey? Te aparece como una flechita y puedes compartir el stream. Colgó. Ah, ya, sí, esta es la partida donde traté de sabotear. Dios mío, santísimo. ¿Y mi caja? Cuando me duele algo, como que no sé, me pongo toda así como, sí, como devastada, no sé por qué. No sé cómo llamarlo, pero sí. Sí me siento así, toda sin ilusiones. Vámonos. Vámonos. Que lo dejemos ahí a su suerte. Vamos. Nomás que no sé dónde está. Ganar.
corazón de pollo o nunca deja a sus flamitas fuego marca de beso corazón rojo. Y gracias, Yusita, sí, ¿verdad? No, 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 no se tiene que dejar, no se tiene que dejar. Ay, pero ya nos matamos, ¿no? Sí, nos matamos, ya, vamos a matar. A ver, ya sálganse, sálganse. Sí, ya, un huevito, ya, pobrecito. Es que no, me gusta verlos desanimados, chicos. Se siente bien feo. Se siente bien feo. Ya, ganada. No me gusta. No. Es una canción, ¿no? Esa es una canción de Calle 13. Oye, el sol se escondió y no quiso salir. Se dio despertar y le miedo de morir. Abriste los ojos y el sol falló su pincel. Porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura. Y qué sé qué más dice. Disculpen el día de los muertos, ¿dónde te vas de viaje? El día de los muertos. Pues depende. Depende de donde esté y así, pero casi siempre a la Ciudad de México. Gracias por dejarme ganar de ver a llorar. No es cierto. Y eran killer que eran en Yutsunan. ¿Aún no hubieran sido ustedes? Aún así hubieran sido ustedes, se les dejaba, porque se sentí muy feo. Marrequín, voy a invitar al Donny, ¿sí? Porque se le salió la partida y no pudo jugarlo. Déjenme, ahorita te invito, Roberto, espérame. Déjenme, me voy al menú rápido. Porque creo que estaba bugueada y déjenme ver si puedo invitar al Donny. Aquí ya está espacio. Aquí está espacio, ¿cómo? ¿Tienes familia que visita a tus difuntos? Sí, vamos. Pero no en esa fecha, o sea, no es... sí, no es normal. No es normal que vayamos así como a esas fechas a visitar a nuestros parientes difuntos. Porque somos más de poner ofrenda y todo eso. Porque todos están muy separados, entonces... algunos los tenemos en el sur de la ciudad. Otros los tenemos en el norte de la ciudad. Otros están de otro lado y así, ¿sabes? Entonces está muy revuelto todo. Estamos más de poner así como ofrendas y todo eso. Cangrebullado. Yo sí me voy. ¿Y a dónde te vas? Hola, Mati, ¿cómo estás? Dale, ¿dónde entras, Marroquín? Sí, Marroquín. Si quieres, nomás una al Ronifuego. Porque sentí feo que no se pudo meter a la otra. Póngale listo, chicuelones. ¿Quién conoce a Daft Punk? Yo conozco a Daft Punk. Bueno, pues no los he visto en vivo, pero sí conozco sus canciones. Ay, veo gente muerta. ¿Por qué? ¿Cómo que ves gente muerta, Yoncita? ¡No! Y estás poseída. A ver. Déjenme gasto mis puntos. ¿Dónde está? ¿Ready, Techi? A ver, yo vi en Morelia si le hacemos ofrenda a Valentín, Elizalde de siguen ladrando los zurros, señal que te voy avanzando. Ay, chinga, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? A ver. Martín Elizalde. Tengo ni idea, reconozco el nombre, pero no me ubico. Ay, al fin ya la pude desbloquear. Ay, ya era hora. Ok, ahora déjenme, voy a mi mej y a mi nea. Y ya le desbloqueo estas. El nuevo Shaggy.
¿Y si jugamos unas personalizadas? Yo quiero ser killer. Pues si quieren. Sí. Yo me voy a Manabí a ponerle unas velitas y una rosa a mi hermana y a mis abuelitos. ¡Ay, qué bonito! Y si ponen así como veladoras. Yo sí luego he visto que en los cementerios, esos días sí adornan muy bonito, así con veladoras, cempasúchil y todo eso. Muy bonito. Dan, muchas gracias por ese like, te lo agradezco mucho. Gracias, Lady, te amo, pero no más que ayer, si no, ya no me envía invitación. ¿Verdad que sí? Nah, ¿cómo crees? La Yulcita siempre. Siempre buena gente. Gracias, Liz, te lo agradezco mucho. Están muy buenas las manqueadas, pero voy a descansar porque al rato ya empezó a doler la cabeza. Vale, Martín, tómate una aspirinita para que no estés ahí con el dolor de cabeza. Y pues, trata de aguantar la respiración un poquito, así se te pasa. Manabí es el campo. Pero sí es un cementerio, ¿no? ¿O no? ¿O es así personal? Bueno, no te encuentro. Gracias a Yuli entró. ¿En serio? Sí, es que luego se pierde la página, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Gracias, Martín, te la agradezco mucho. I was ready, sorry. ¡No! Don't worry, Stetson. It's okay. Hay que contar historias de terror, Blood. ¿Vale? Pues sí, si quieren, ¿quieren contar historias de terror? Hola, Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Quieren contar historias de terror? ¿De una? ¿En lo que como? ¿Les late o no? Yo nada más. Ahí diciendo, ¿verdad? Pero si tienen buenas historias de terror o no. Porque luego cuando estamos viendo videos. Me cuentan sus historias de terror. Pero pues estamos viendo el video, ¿no? Entonces, ahorita si tienen historias de terror. Y así pues. Y si son buenas. Pero por su pollo que sí. Terror como el hamster comenzaba a nacer. Exactamente. Este mero. A ver, esperen. Mandaron un correo de mi. De mi cosa esta y necesito ver qué pasó. No vaya a ser la de malas y uff. No. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Manabí es un pueblo y hay un cementerio con la familia Burgos Raúl Cien Tierra. ¡Hola, Ulises! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Cómo andas? Ok, entonces, o sea, toda tu familia está ahí. Ya empieza en tu casa, se vuelven las sillas cuando está. ¿Cuando estás? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuando estoy? No, hombre, mejor cuando no esté, así no me doy cuenta. Sí, o sea, les iba a decir que nos uniéramos a Discord. Que nos uniera más a Discord y ahí me cuentan. Bueno, nos cuentan a todos, ¿no? Pero solo si tienen, pues. Solo si tienen así como. Como una idea. Oh, ¡ay! ¡Producción! ¡Por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Me sentí a la niña del meme! ¿Qué le hace? Ahora, la producción ya anda muy halloweenística, ¿eh? Ya anda muy halloweenística. Deja que te bate también. No, no.
y me dio una buena noche. Oh, hombre, chicos. Ahora yo ya está. Ya me quedé en shock. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, hombre. La producción ya. Ya anda muy halloweenística, ¿eh? Ya anda muy halloweenística. Nada más que. Estábamos en un momento impactante. ¡Hola, cito, cómo estás! Se le salió un suspiro con todo y premio. ¡No! Ay, si no, no, mundo basado. Ay, Dios mío. Ya en esta casa ya no se está segura, ¿eh? Ya no se está segura. En cualquier momento. ¡Pum, pam! ¡Chum, cham! Dios mío, santísimo. Bueno, ya hasta ahorcación, o sea, hasta ahorcación me tocó, Dios mío santísimo. Eso no es posible. Estoy triste. ¿Por qué, osito? No estés triste. Estate contento, no pasa nada. Yo pensé que ya... ¿Cómo se dice? Yo pensé que ya lo había superado. Ahí voy. Terminé uno al menos. Déjenme ver acá. Sintió el rencor del más allá. Ahora, ¿cuál rencor? Santa Claus no existe, ya no tenía que decir nada. No, ¿cómo no? Sí existe, sí existe. Ay, Dios. ¿Va a venir, eh? ¡Ay, no puede ser! La más terrorífica que me pasó, que vi una cabeza en el refri. ¿Cómo? ¿Cómo aquí una cabeza? Tiene cabeza en el refri ahora. Ay, güey. El Randy seguro ni se dio cuenta. No, pues es que estaban todos ahí viendo el juego. Era el vato que acomodaba las tecas. ¡Nada, qué susto, eh! No. Eso no da susto, eso da alegría. Gracias. ¿Estás enojada conmigo, Bloody, por Naruto? ¡Ay! ¿Cómo crees, Uriel? Obviamente no. Obviamente no. No. O sea, sí estoy... Sí, soy una neurasténica, pero no tanto. Aguanta, ayuda. Ay, me están ayudando. Nomás que hoy tiene esa maldita habilidad que la odio y no sé por qué ya la están ocupando tanto. Bueno, porque sirve, ¿verdad? Pero la detesto. Algo que sí me da miedo. Es que tengan más que puro cristal de protección para las ventanas. Oh, sí, eso a mí también un poquito, también me da un poco de miedo. Aquí no, porque, bueno, vamos, está muy tranquilo y así, ¿no? Pero en la ciudad todo tiene protección, todo tiene protección. Muy raro que una casa tenga nomás la ventana normal. Ricardo, gracias. Luis, gracias por ese like. Oh,
Ay, creo que la cajete hay. Pero debe de ser traumante. Lo que me traumó fue viendo a mi perro montando en mi gata. Traumó de por vida. No, si eso es perturbador, eso no es de miedo. Eso es perturbador. ¡Hola, Jessie! ¿Cómo estás? Lo más terrorífico es que te queden tres veces. Eso es terrorífico. Eso es terrorífico y triste. Hay muchas cosas de miedo. Miedo es que ya se me haya enfriado mi esta, pero... Hay hambre. Hola, Tiago. ¡Una flamita! ¡Ya eres! ¡Ya eres una flamita, Furi! Miedo a que no haya papel en casa ajena. Ay, sí, ¿eh? Eso yo la verdad es que le tengo un terror. Ay, no. En imaginarme cuándo me va a tocar. Quedarme sin papel en casa ajena. Espero no me pase nunca. No, ni se los deseo a ustedes. Lo más terrorífico es que amaneces con una media en la boca, eso da miedo. No, eso sí. Eso sí ya estaría horrible, ¿eh? No. Ojalá que nunca les pase. Gracias, Julio. Bueno. ¿Quién se va a unir, chicos? ¿Quién se va a unir? Empieza una. No, es Tetson. I'm very noob now. Yo no sé qué haría, la verdad. No sé qué haría si no hubiera papel. Bueno,
Sí, Marroquinonete. Bueno, o sea, es que yo soy tan descarada que tal vez yo sí gritaría, ¿sabes? Yo sí gritaría, o sea, yo sí le haría así como que, ¡hola! ¿Hay alguien? ¿No hay papel? ¿Y sabes? O sea, o si escucho pasos, o sea, dependiendo de quién sea, pues sí diría así como que, ¡ah, no hay papel! Y así, o sea, de una piedra, ahí sí se tendrías que sacrificar el calcetín. O sea, si no hubiera nadie, bueno, si no hubiera nadie, pues sí, sí haría, ¿no? Algo al respecto. O sea, ya saldría. Si no hubiera nadie en la casa, o sea, que es poco probable porque pues estoy en casa ajena, ¿no? Entonces obviamente debe de haber alguien. Pero si no hubiera nadie, pues sí, posiblemente saldría así rápido, nomás. Pues a buscar papel, ¿no? Ya, este Tony solo y yo, me thank you. Ya mandaría un WhatsApp por papazo de papel. Pero, o sea, yo luego no me meto el celular. O sea, luego yo no me meto el celular al baño. Cuando estoy en mi casa sí lo hago a veces, o sea, porque pues veo memes y cosas así, ¿sabes? Pero luego, por ejemplo, si estoy en un lugar así con amigos o en un lugar así con familia o cosas así, casi no me meto el celular, o sea, porque hasta con, no sé, cualquier gente, no me meto el celular, lo dejo así como botado porque siempre estoy distraída y soy la persona más distraída con el celular cuando estoy rodeada de personas. Entonces, posiblemente, yo sí gritaría así como que, ¿alguien me pasa papel? O algo así, ¿no? Entonces, sería una buena historia. Y ya si no hay nadie, pues ya salgo, ¿no? Ya nadie me ve, güey. Normal. Y si gritas que te contestes, usa tu camisa, tu prenda. Nah, les respondo, bueno, pues a ver, ven. Hay que ocupar tu mano, desgraciado. No, es cierto. Terrorismo es que todavía vayas una vez y te quedes dormido. Amanezcas pegada a la axila. ¡No! No te digo, Brian. A mí ya me pasó eso. En un concierto, a mí ya me pasó eso. Estuve pegada a una axila. ¿Pero una axila, chicos? Pero, no, o sea, tremenda, tremenda axilona que me tocó. O sea, la chava estaba más alta que yo. Y yo siento, sinceramente, que no se había bañado. O sea, no se había bañado, yo creo que ya como en un día, como dos días, o sea, el anterior y ese que estaba el concierto, ¿no? Porque, en serio, o sea, es como cuando se les ve el cabello así como, no sé, como con grasita o no sé, como así se le veía el cabello. Y olía su axilona, chicos. No, pero tremenda, amigos, tremenda. Y luego la chava, pues todos estaban muy emocionados en el concierto. Y la chava estaba de con manga, o sea, con manga corta, o sea, tirantes, güey. O sea, tirantes. Y yo pues estoy enanita, chicos. O sea, literal, yo estoy enanita. Yo mido como 1.59, 1.60 más o menos. Y la chava sí estaba grande y aparte traía sus bototas de plataforma. Entonces, güey, era, o sea, estaba alta. Entonces, de pronto, ya ven que en los conciertos como que te empiezan a empujar cuando una canción chida aparece. Y bueno, la chica estaba así como que, sí, y yo así como que, y entonces que la gente avienta, chicos, avienta toda la ola de gente. Y esta es la axila de la chava así porque tenía la mano levantada. Y yo, así. ¡Pah! O sea, todo este lado de la cara, chicos, embarrada, pero de su sudor. O sea, no les miento, chicos, de su sudor. O sea, no fue el tufazo, güey. O sea, quedó mojado a mi lado de la cara, güey. Estuvo horrible. Y yo estaba de... y yo no quise hacer sentir mal.
malo la chava, porque pues, estaba al lado de mí, se quedó al lado de mí todo el concierto, ¿eh? Y pues yo no hice nada, o sea, pero mis amigos, sí, o sea, sí se quedaron así, güey, y ahora sí me podían decir, güey, no, hombre, güey, les saco. No, pero, o sea, yo la verdad es que no hice nada, nomás me quedé así de me volteé rápido y me hice así mi cara con el agua que, bueno, ni siquiera era agua, era cerveza, chicos, era chela, y dije, mejor oler a chela que a axila. Así que eso sí es de terror. Y les puedo decir que sí es de terror. Es horrible. Yo espero que nunca les pase en la vida. Jamás. Jamás en la vida espero que les pase eso, chicos. Che vieja. Hombre. Y yo vi a una persona que no le dijo nada. Aprovechaste el boxín, hombre. Me dio un amarre ahí la chava con su axila, ve. Te vomitó comiendo maruchan y le salió por la nariz. Le salió por la nariz, pero le salió el tallarín o así, normal. Ya se lo vio gente muerta. No, yo necesito, pero ¿cómo que ves gente muerta? Oye, hay que ver una película. ¿Quieres ver esa película al rato? Ah, pero no está en ningún lado, ¿verdad? No está ni en Amazon ni en ningún lado. Quitan todo. Gracias por el dato. A la otra hay que... Ah, hay que llevar una Presto Barba con un gilet. Sí, no inventes, o sea... Sí, hay que llevar algo porque no. Así le decimos a la versión de uno cuando una persona le deja un jalón fuerte a un cigarro, le dice hasta sus oscuros secretos. Sí, le olíaste el alma, o sea. ¿Cuánto mides, Lodi? 1.60, 1.59, 1.60 más o menos. ¿Cómo me gustaría estar en la playa? Uy. En la playita, pues vente. Yo ya he puesto limón igual sabía maruchan de pollo. Ay, guacalazo, no es cochino. No, Muchi. Con todo y moco, guacala. Bueno, mi pregunta es que tiene que ver los temas de guacala con miedo. No, es... Bueno, no sé, pero... No sé en qué momento empezamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero ya, lo siento. Pero es que fue una experiencia muy paranormal para mí eso. Ay, que te supo, Bloody. A sal. Así les digo, chicos. Me supo a sal, me supo salado. No, es que nunca se me va a olvidar, güey. Nunca se me va a olvidar, o sea. No. Nunca se me va a olvidar, güey. Me traumé. Ya desde esa vez jamás me quise ir a enfrente donde hay gente. O sea, nunca en Navidad ya me quise poner ahí, güey. No, está el loco de... A mí me gustaría estar contigo. Ay, gracias, Brayita, pues estamos aquí. Y las tareas de miedo. La Blusy comenzó con sus fetiches. No. Alguien me dijo que era de terror. Que era de terror amanecer con la cara pegada a la axila de alguien. Y yo les conté mi anécdota. O sea, ya, pues yo les conté porque, güey. O sea, es una anécdota que, güey, fue demasiado traumante como para no aprovecharla y traumarlos también a ustedes. Se tenía que decir. Esa axila estuvo potente como una coca con una Coles. Pues nunca he probado eso. Ay, Dios mío. Ese día es que regresaste a casa y yo estoy sumergida en tinta con cloro. Sí, no, hombre. No, es que estuvo de loco, chicos. Lo bueno es que llovió ese día y estaba más llena de lodo. O sea, estaba llena de lodo, estaba llena de todo, chicos. De todo.
Todo por el concierto. Todo por un concierto. Que la neta que ni disfruté tanto, chicos. No disfruté tanto, la verdad. No, nunca me vuelvo a ir a un concierto con personas que no les tengo tanta confianza, ¿sabes? Me revoliste el estómago, Vladi. Lo siento, ya. Es que yo no soy nada asquerosa, chicos. O sea, no soy nada asquerosa, pero ya, no lo voy a hacer. Lo siento. Al inicio de este año compré bastante ropa, pero según yo, pasar el año sin pensar en qué tenía que comprar y concentrarme en mis proyectos. La cuestión es que actualmente no tengo... ¿Qué? Tengo que comprar porque no me queda. Como que encogió. ¡Chin! Bueno, pues a comprarse nomás una playerita, un short deportivo. Nah, no es cierto, pues no sé, pero no pasa nada. No pasa nada. Hay que agrandarlo. Oh, genial. ¿Rompieron el tótem? Qué productivo. Déjenme abrir la puerta entonces. A ver si se puede. Sí. Lo digo, ¿y es rico? Afortunadamente sí, no tengo el olor feo. Afortunadamente. Porque yo sé que hay mucha gente que tiene el olor muy fuerte, pero no es su culpa. O sea, simplemente es su genética o cosas así. Pero afortunadamente yo no. Tengo el olor muy agradable. Dicen ese día las plantas que tiene la Lady en su casa se secaron. Sí, no inventes. Está bien cochina. Vale. Te hubieras echado fabuloso. Estaba a punto de echarme fabuloso, pero como les digo, no soy muy asquerosa, así que... Se me quitó el asco ya cuando estaba llena de lodo, ¿saben? Un ardillazo 96. Que me cuelgue a mí. No, se va a llevar al Itachi, güey, que cagada. Porque no me cuelga a mí. Todo depende del Roberto. Sabronéxila. Se sabe a sal. Salada. Chin. Se murió el marroquín también. Dedicada a nuestros compañeros. Yo digo con emoción. ¿Ready? Ay, Dios mío. Bueno. Entonces estábamos hablando de qué. Antes de las axilas, ¿qué estábamos diciendo? Ay, qué buena historia para contar, ¿eh? Oye, si nos está yendo bien. ¡Le hicimos tres motores! Ay, pero porque sí se tardó un poco, ¿no?
¿En serio? ¿Quién empieza a contar terror? ¿Entero? No lo sé. Ay. Aquí está mi producción. Aquí está mi hermosa producción. Pero fue qué ocasión. Ahí está mi. Ay, aquí está. Aquí está mi producción. Está haciéndose, ¿cómo se dice? Que no sé por qué me. No sé por qué me. Me ahorcan. Ahora está. Creo que saben qué voy a hacer. Voy a apagar mi luz. Voy a apagar mi luz. Voy a hacer eso. Porque. Óigame, no me ahorco ese rato. No, dígame no. ¿Qué? Ay, ahora sí no van a ver a. Me mordí mi lengua. Saludos para tu producción. Ahí andan, chicos. Es que aquí ya andan. Ay, ya, Suri, cuídate mucho. Aquí ya andan, pero bien puestos, chicos. Aquí andan bien puestos. Para el Día de Muertos, ¿eh? ¿El papel? ¿Cómo que papel? También se enojó porque no me podía atrapar. WhatsApp. Me enojó porque no le duró su noet. Nah, y es que sí se lo pusieron bien lejos, ¿no? Óigame, no, no me quite mi pizza. Ay, perdón, perdón. ¿Bad Bunny? Bad Bunny, bebé. Cuidado, Lady. Ay, no. Diosito, te sane la lengua. Hombre. Gracias, Uri, cuídate mucho, muchísimas gracias. Ya le dio un infarto al hablar. Yo pego el agua y aún así si me la cortan. Ya somos dos. Ahora sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuando la pizza sabe buena fría, es porque en realidad está bien hecha. Bien hecha. ¿Qué pasó? Es de mero del S. Del S del DS. Pero no sé cuál S. Estamos todos, ¿verdad? Sí, es equipo completo. Robertito, Marroquín. Pero creo que tú eres mejor con la linterna, ¿no? Gracias, Vidal. Ay. El Itachi ya cayó. Híjole. ¿Dónde está? ¿Está lejos? Ay, güey. ¿Este el Itachi? Ay, oh, no, creo que en el sótano, ¿eh? Ah, no. Ya se hace el piso napolitana el día que te vea, te cocinaré. ¡Uy, sí! Gracias, gracias. Ay, güey. Ay, luego le tocó un mapa. Le tocó un mapa bien bueno. Aquí poner sus trampas está muy bien. Gracias, Marrequín. No, no, no. Fría y la de la feria toda cruda es la mejor. Oh, sí, esas saben buenas, ¿eh?
¿Sabes cuáles me gustaban? Las chiquititas que luego vendían así en puestitos. Estaban bien chiquitas, o sabían bien buenas. Me compré a comprar ropa ya en esta semana. De hecho, tengo guardada la que no me queda porque pienso regalarla. Cuando uno vive en barrio, siempre hay gente que necesita de ella. De hecho, sí. Oye, ay, ¿tú dónde vives, Leonardo? ¿En qué país vives? Oye, ¿en qué estado? Si eres de México, ¿en qué estado vives? Uy, el casé de la casetera. Lo bueno es que no tengo Discord. ¿Cómo que no tienes Discord? Gracias, Indigo, por compartirme. ¿Cómo no van a tener Discord, chicos? Qué bárbaro. A ver. ¿Dónde están? Ahí está reparando uno, pero quisiera encontrar otro. Híjole, ya lo metió al sótano. No manches, ¿cómo que dónde? Dile. Ay, Leonardo, perdón. Es que siempre me dicen muchos lugares, se me olvida. Ay, que no tengo linterna, hija de la madre. Puso uno allá, ¿eh? Aquí en la secundaria vendían unas empanadas de jamón, jabalí y peperón. Y uff, qué infancia. La comida de la escuela, así que venían afuera cuando salías, así ya para salir, en la salida, o sea. Bueno, porque ya era de escuela cerrada, o sea, nomás podía salir ya cuando nos íbamos a la casita, ¿verdad? También venían frappés. Eran buenos. Y en esa época había globos. Ya no. Bueno, aquí al menos en la ciudad ya no hay globos. Creo que ya no los puedes vender, algo así. ¡Ah, eres de la Ciudad de México también! ¿Sí? Ah. Ya, perdón, Leonardo. No me acuerdo. Que siempre me dicen muchos lugares, se me olvida. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ay, pero qué falsos hits da este güey. Voy a valer. No. Hace años vivíamos en un departamento donde se sentía que te observaban en la esquina del sillón de la casa. Ay, sí, esa casa era horrible, chicos. Pero, ¿sabes? Es bien raro porque luego se siente, o sea, sí han sentido, ¿no? ¿Se han sentido como que van caminando con la luz apagada o así en un pasillito de sus casas o así? ¿Y nunca han sentido que los están viendo? Ahí se sentía siempre. Siempre se sentía. Activando el modo fino. ¡Hola, Uriel! ¿No ya te habías despedido? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, Sergio, muchas gracias. Tan, tan.
normalito, todo normalito. Bueno, pues si eres de la Ciudad de México, Leonardo, hay un lugar que se llama La Paca. Y es ahí puedes vender como tus cosillas y todo eso. Y las venden bien baratos, o sea, literal, los venden en 10 pesos y cosas así. Mucha gente va ahí. Y pues tú recibes también dinero. Pero no, hombre. Luego hay cosas bien buenas ahí. Estamos activos. ¿Qué hace, Chris? ¿Todo bien? Aguas, aguas. ¿Arriba hay? Creo que arriba sí hay uno. Voy a ir arriba. Aunque tengo que tener cuidado porque aquí está el sótano. Bueno, que de todos modos sea donde sea que me cuelgue, ya me morí, ¿verdad? Pero de todos modos. Pues nada, Chris, aquí estamos jugando. Todavía. Ahí estamos jugando un ratito. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ronnie, seguro no viste de nuevo que has perdido el Ronnie. No, sí, ya. Ese Ronnie ya está mimido. ¿Está mimido o está matando gente? Vamos acá. Solo falta uno, ¿eh? ¡Ay, no puede ser! Gracias. Josmar, muchas gracias por ese like. Aquí sigo. Pues yo he tenido experiencias muy feas aquí en su humilde casa, gracias. Cuando era niño, los vecinos vieron el perro que aparecía en las azoteas. Y pues eran pocos los que creían hasta que vieron uno grande y con caderas, la neta daba miedo. No manches, ¿en serio? ¡Qué raro! ¡Hola, Elma! ¿Cómo estás? Lo que pasa es que empecé, me entretuve viendo cosas aquí, no pasa nada, no pasa nada. Elma Canon, qué feo. A ver, ¡sucedo! ¡Qué raro, eh! Bueno, luego sí se ven animalitos así, pero bueno, nunca parece... Nunca pareciera que son muertos. Pero como que con cadenas. Javi, muchas gracias por ese like. ¿Dónde estará el marroquín? ¿Dónde estará? Aquí está. Compartirme. Enseña una chichi, te damos más vistas. Uy, no, gracias. Primero la dignidad y después las vistas. Pero gracias. Gracias por tu oferta, pero
Como buena cristiana, la voy a rechazar. Yo soy de Nicaragua. De Nicaragua. ¡Ajá! No, hombre, pues sí, no le atinamos ni en pedo. Ni en pedo le atinamos, Leonardo. Perdón. Perdón. Dios mío. ¿Cómo es acá? Bueno, te fue bien, amigo, te fue bien. Dignidad, maestro, dignidad. Nada, chicos, pues. Ya tengo más que dos chichis. Mucho más. Mucho más que ofrecer. Vente. ¡Aros! Segunda. Ah, no, tercera. 40. 30 y piada. Ganada del día. ¿Que se escuchan cadenas? O sea, yo ya he escuchado muchas veces eso, que cuentan en las, o sea, las historias así como de tiempo, de que lo primero que escuchas son cadenas y todo eso. Pero, ¿en serio sí? No, no sé, o sea, siento que no, que no debe ser así. Pero posiblemente puede ser una peli. ¿Qué pasó? Yo de killer. ¿Quieren una de killer? Si quieren. ¡Hola, Javi! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Ah, oh, qué bueno que estás metiendo contenido! No, no te preocupes. Mientras todo esté bien allá, yo estoy bien. Qué bueno que vienes aquí a decirme cómo estás y todo eso. Pues sí, si quieren una privada, si quieren. O sea, como ustedes deseen. Pero Ronnie, ¿sigues jugando? O sea, si Ronnie sigue disponible, sí nos alcanza para la privada. Pero si no, pues no nos va a alcanzar para la privada. Lo di como siempre ignorándome. ¿Qué? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Mentira! Sí, ya te estoy haciendo caso. Mira, dice que murió un menuco caminando hacia él. Le dijo que ya no lo usará para asustarme. ¿Un menuco? ¿Qué es un menuco? Un día de ánimas, la ya hay una casa embrujada y verás, la neta da miedo. O sea, yo sí quiero, yo sí quiero ir a una casa como embrujada, o a un lugar así como embrujado, o cosas así. Sí quisiera. Pero lo vamos a hacer un poquito después. En noviembre. Bledy, estoy triste. Facebook me quitó el icono de las estrellas. ¿Cómo que el icono de las estrellas, Ronnie? Ya entro. Vale, los voy a invitar, ¿vale? Espérenme tantito. Espérenme. ¿Dónde están? Nada más que Duny no me aparece. ¿Lo ven? Ya 134 es algo. Oh, sí, de hecho es demasiado, está bien. La Duny ignora, solo miente seguido. Ah, no es cierto, mentira. Vestida de Pinocho. Una vez estando en el trabajo, como a las 5 de la mañana, andaba abriendo las puestas y hay unas al final de un pasillo. La cuestión es que cuando giro para regresar, vi cómo giraron la manecilla de la puesta de la lavandería. A esa hora no había nadie del personal. ¡Ay, en serio! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, eso sí está feo! Sí, porque no hay explicación, o sea, ¿qué podría ser? No hay explicación para eso. Entonces, ¿a qué hora estás en tu trabajo, Leonardo? Te invito a la mía cuando no haya nadie, neta, sin mentiras. Hay ruidos y voces que una vez invité a un amigo que hacía limpias, salió llorando literal. ¿En serio?
No manches, entonces sí ha de estar fuerte la vibra, ¿no? Ahí donde vives. Ha de estar fuerte la vibra. Yo sí soy perceptiva mucho a la vibra. Sí siento mucho la vibra, pero... Dependiendo. A ver. Gracias, Parca. ¿Cómo estás? La verdad es una de las cosas más fuertes que me han pasado. Sí, porque eso no tiene explicación, o sea... Yo siempre trato de darle explicación a las cosas. Pero no sé. No lo sé. Eso sí no le encuentro ninguna explicación, aunque quiera. Hola, ¿cómo estás? Me hackearon mi cuenta de Beto Problematic y andaba enviando un enlace y ese no soy yo. ¿Lo pueden reportar y banearlo si lo ven? Claro que sí, Beto. Lo hacemos. Entendido. Qué mal que te hackearon. Pero tú también puedes mandar un correo a Facebook y si contestas las preguntas que pusiste cuando creaste tu cuenta, la cierran. Yo platico con demonios en mis sueños y me dan consejos. Creo que solo soy yo mismo dando más consejos. Y alguien me dijo que la brujería a mí no me hace nada. Eso sí lo he escuchado. Cuando eres susceptible a varias cosas. Es que es un tema muy largo. Pero se supone que nosotros estamos en un plano, ¿no? Estamos entre dos planos. Entonces, dentro de esos planos, podemos como que encontrar ciertas cosas que son esos como lo paranormal, como los demonios o cosas así. Pero se supone que son gente más desarrollada, o sea, que somos realmente nosotros... No, podemos ser nosotros mismos o gente más desarrollada mentalmente y todo eso. Y por eso pueden hacer ciertas cosillas, ¿sabes? Como los demonios y todo eso. Pero quién sabe, es una teoría. Yo sí creo en los demonios, en los ángeles y todo eso. Olvidé la carne. En el congelador ahora no puedo cocinarla. Échale agüita, Rodri. Dejen en paz a mi hermanita. La dio si no les va a jalar las patas. Voy a reportar a Chicho porque sí. Eso, yo apoyo. Rubia Pecho ya. ¡Hola, Luis! ¿Ya no sé jugar? ¡Ay, ajá! Le pusiste el mundo palet. ¡Ay, fui yo! Lo siento, ya. Es que la Meg lo tiene por default. Ya no sé cómo quitárselo. Como ya no tiene. O sea, en verdad, yo ya no tengo. Pero en las personalizadas sigue apareciendo, no sé por qué. No sé cómo quitarlo. El único demonio que conozco me dice homie y es medio kawaii. ¿Yo? Nah, a mí no me metas en tus cosas. Yo soy una santa. Déjame decirte que en TikTok dice que mi forma de mi cráneo es de un ángel, ¿eh? No lo sé. Pero yo lo vi en un video, así que debe de ser cierto. Micheladas de pollo, ¿cómo es eso? Suena rico, ¿eh? No suena tan mal. Bueno, pues sí, es que las cosas así como de energía y todo eso sí son reales. Hay mucha gente que dice que no es cierto, pero sí son reales. Dale, es una ternurita, ¿verdad que sí? En demonio antes de ser demonio era ángel con permiso. Ah, soy ángel caído, ¿no? Tiene sentido. Con el pollo congelado. Se lo metemos a la michelada.
Tiene razón, Lucifer miente. Nah, hombre. Oye, me querían poner, creo que Fernanda, ¿eh? Creo que me querían poner Fernanda. Mi papá creo que quería ponerme Fernanda. Al ataque dejen sus likes. O mi mamá, no me acuerdo, nadie de ellos. Creo que sí me querían poner Fernanda. ¿Pero por qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿O era Fernanda o era otro nombre? Que era de mi archenemiga. Creo que sí era Fernanda. ¿Que yo conocí una Fernanda? Hombre, chicos, me llevaba re mal con ella. O sea, traté de ser su amiga por todos los medios, la verdad. Pero no, hombre, no la aguantaba. Y si era medio mentirosa, ¿eh? Si era medio mentirosa. Seguro lo dices por eso, ¿verdad? Sí, Fernanda, ¿verdad que? ¡Ay! ¿Verdad que sí, Fernanda? ¿Pero por qué me están espantando tanto? Yo estoy jugando bien, normalita, sencilla. ¿Por qué me quieren asustar? ¿Quieren que me dé un paro cardíaco aquí? Ya no nos gustó. Ya no les gustó el nombre de Fernanda. Pero conocí una Fernanda aquí en el stream. Y ella, para que vean, sí me cayó bien. Pero la Fernanda que conocí en mi escuela, no, hombre. Me caía re mal esa muchacha. Imagínate que te pusieran Lucía, Fernanda, te iban a decir Luciferchis. La Luciferchis. No, hombre, Lucifer. Así le decían a una amiga. A Lucía le decían, hola, Lucifer. Y la trae que huele. Era medio maldita, ¿eh? Era buena, Ana. Conmigo era buena onda. Ay, güey. Ay, su madre, sí me dio. ¡Ay! Con lo que no le dijeran luz y fuerza. ¿Me imaginas, eh? Eso es probable, ¿eh? Yo vivo al lado de un panteón. Me quiere hablar de cosas paranormales. Y los jueves hacemos carnitas con los demonios de mi cuarto. ¡No, hombre! Eso ya es otro caso. Eso es otro caso. Pero si usted también es un demonio, estos son sus amigos. No cuenta. Si son sus amigos, no cuenta, Uri. Lilith Lucifer. Con razón, sí, saliste mentirosa, Daphne. Yo me llamo Daphne. No me llamo Fernanda ni nada. En la primaria. De calabaza. De elefante. ¿De qué más? De duende. No me acuerdo de qué. Es que deben de saber, chicos, que antes yo tenía un peinado. Yo tenía un peinado muy cortito. Muy cortito tenía mi peinado. O sea, literal tenía el peinado de honguito. Más chiquito que de honguito.
parecía niño japonés, güey. Ah, estaba bien chida, güey. Estaba bien simpática. Muy simpática. Muy simpática yo. Uy, uy. Pero muerta, güey. Dentro de 2 días hay actualización de Call of Duty. Ay, qué bueno que me dices, porque luego no toco mi iPad hasta el sábado. Y yo, imagínate, iba a tener que esperar un montón. Iba a tener que esperar un montón de tiempo. No es cierto. Marroquín, che vieja. Che vieja. Ay, ya me voy. Adiós, qué tal vez. Me voy. Te quiero matar. Le faltó acabar su frase. Pues sí, figura que a veces tengo premoniciones. ¿Ah, sí? Qué chido, eso ayuda mucho. Podrías ayudar mucho a la gente. Si las practicas, podrías ayudar bastante. Deberías de practicar. ¿Qué disfraces bonitos sale todos recuerdas mejor? Creo que recuerdo mucho el de calabaza. Y recuerdo mucho el elefante. Creo que esos son los dos. El elefante lo recuerdo muchísimo. Porque tenía ojitos. Tenía ojitos en su... ¿Cómo se llama? En su esta gorrita. Me gustaba. Gracias, Velas. ¿Cómo estás? 1 GB más para la actualización. Dentro de poco solo los de la NASA lo jugarán. Se está bien pesado, ¿eh? No sé por qué le meten tanto. Onicha, no, chala. Bueno, Velas. Tú siempre me lo pedías. A ti sí te lo voy a dar. A ver. ¡Onicha! ¡Onicha! No sé, ya, ese es Onichan. ¿Cómo es ese? Ese es Onichan ya... Ya, endemoniado, porque pues ya es Halloween. Entonces, por eso. Ay, güey. ¿Vieron eso? Para Halloween. Disfrázate de Pokémon. ¿De Pokémon? Uy, chala, no, ese ya lo traigo puesto siempre. Ahora como es de camionero. Sí lo voy a hacer, pero se van a traumar, chicos. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, chicos. Quiero mantenerlos cuerdos. ¿Por qué miércoles no se activó mi ¿cómo se llama? Me caí equilibrada, güey.
¿Ya le valió? La pura madre. Ahora sí. Ahora sí. De los pies. Ya hasta me volví a desertar. ¿Qué pasó, Uriel? ¿Pero por qué? Ay, aquí me tiene como su presa. Pusimos 10 escenas de Pokémon, el más joven de Charmander, los que seguimos de Chambalir para todos de Charizard, al final no quisieron. ¿Por qué no quisieron? Si estaba bien padre. Cuando mi brother tuvo su cirugía unos antes, le dije que la soñé en el hospital. No manches. ¿Sabes a mí? ¿A mí luego? Me pasa eso, pero creo que es la ley de la atracción o algo así. No me acuerdo bien de esa teoría. Pero se supone que cuando atraes algo así, o sea, a mí luego lo que me pasaba, te pongo de ejemplo, es que luego decía, o sea, yo estaba hablando y de pronto decía cosas así, o sea, X, o sea, muy raras, así como de que, ¿por qué está diciendo eso, güey? Y ya después, obviamente, pues era como una mentira, ¿no? Porque no había pasado nada de eso. Pero después pasaba, o sea, como unos días después o un día después, así pasaban las cosas. Y era bien extraño. Y lo mismo me pasa con mis sueños. Sueño algo y antes no le ponía atención. Y ahora sí, cuando sueño algo y sí se cumple, como que, como no sé, es bien, bien extraño, pero a muchas personas les pasa. Pero hay que saber a qué se deba, ¿sabes? Está bien raro. Está bien extraño eso. ¡Hola, Oscar! ¿Estás muy bien? ¿Y tú? Pero sí, no, nunca, nunca desconfíen de sus sueños. Esto de la ley de la atracción está muy cañona, muy cañona. Tenemos mucho. No sé, siento que más bien ya vimos las cosas que ya nos habían pasado, ¿sabes? Posiblemente. O no sé, no tengo idea. ¿Dónde está el marroquín para que me haga memento? ¿Dónde estás, marroquín? Uy, ¿el marroquín dónde está? ¡No! Ay, ya se me aceleró el corazón y me tengo que ir. Ay, Dios mío, sí, marroquín, no pasa nada. El mayor de todos no quiso, el mayor de todos quiere deshacer de cholo. ¿De cholo? No inventes, dile, ¿no? ¿Para qué te quieres disfrazar de cholo, güey, si siempre te ves igual? No es cierto. Si alguien puede ver el futuro, sabe que tú te vas a morir en un accidente y te dice, eso no abrió otra línea temporal y ahora puede que te mueras antes o el día siguiente, ya que el futuro de esa persona vio ya no es la realidad, por lógica, por eso el futuro es incierto, nadie lo sabe. Pues se supone que sí puedes hacer algo al respecto, ¿no? Pero pues quién sabe, está bien raro. Está bien raro porque, o sea, es como cuando te dicen, ¿qué prefieres? ¿Viajar al futuro o viajar al pasado? Entonces yo creo que sí, o sea, todo, o sea, es que es un descontrol, o sea, todo sería un descontrol. Porque cada acción que tengamos en la vida, chiquitita, va a afectar todo. Todo el ciclo, ¿no? Está raro. No pasa nada, Marroquín. Cuídate mucho, gracias por venir. Te lo agradezco muchísimo. Y así, chicos, está raro, está extremo.
Ya me voy a disfrazar del perro Guarumo, cachihuahuas, ¿cuál es ese? Pasamos de las historias de Rosa y Guadalupe a estas historias de ultratumba. Bueno, ¿querían historias de ultratumba ustedes? ¿No querían ustedes de ultratumba? Yo quiero hacer una máscara de Gastly de Pokémon. Pero creo que al final me compro una máscara de Batman y ya. Pues sí. Pues sí, ¿no? Pero no, tú haz el disfraz que tú quieras. Oscar, ¿ya les aparece like? ¿Cómo estás? Mi espalda. ¿Por qué, Uriel? ¿Qué pasó? Viajar al futuro y al pasado y regresar. Pues sí, es que, bueno, yo sinceramente, si me dieran a escoger, yo sí escogería al pasado. Porque al menos tienes, sí, o sea, un porcentaje más. Pues sí, un porcentaje más como de controlar, ¿no? De controlar lo que te pase en el futuro. Porque al menos estás, o sea, sabes lo que estás haciendo, ¿no? Y si viajas al futuro, o sea, pues literal estuvieras como en un piloto automático. O sea, no tendrías como la posibilidad de controlar ciertas cosas que viviste y todo eso. Y pues a lo mejor no eran cosas que en el momento querías. Y solo por estar en piloto automático, pues pasaron, ¿no? Mañana nos vemos. Sí, Marroquín. Ascari, muchas gracias por ese like. Te lo agradezco mucho. Me caí de mi cama. ¿Por qué te caíste de tu cama? Dios mío, santísimo. Espérenme. A ver. Les digo, chicos, puras desgracias. De eso les pasan a ustedes. A ver, vamos a ver. Hace seis días vimos a Doctops, ¿no, verdad? Sí, a ver, déjame ver. Ok, vamos a ver a Doctops mientras como. Ahorita regreso, ¿sí, Robertito? Vamos a verlo. Porque como que ahora sí ya me dio hambre y con eso de que me duele mi estómago, ahora sí como que ya me quiero aguantar tanto. Me va a dar algo. Dice, empieza a pensar que mi amigo, el que quiso disfrazarnos de cholos, quiere eso porque extraña usar pantalones anchos. Seguros tiene algunos super anchos y así. A lo mejor sí tiene la vestimenta de cholo, te digo. A lo mejor ya la tiene y por eso dice, ay, pues esto, para no gastar. Para mí no existe el pasado, futuro, presente. Bueno, para mí es parte del de ahorita. Pues entonces sí, obviamente sí, es así. Obviamente sí debe de... Sí debe de ser así, ¿no? Es como yo siento, siempre he sentido, no sé. Siempre he sentido que algunas cosas pues pasan por algo y todo eso. Entonces que sea lo que sea que hagas, siempre va a tener el mismo resultado, ¿no? O siento eso, no sé. Pues posiblemente no sea así, pero tal vez sí. Y me voy con la historia de que sí, ¿no? Ya casi son las 10. De su comercial inquieto. Vamos a ver este. Creo que ya el tener algún poder, ver el futuro, el pasado, volar, leer menos cualquiera, no tiene ningún provecho con el cuerpo que tenemos. Yo lo diré, su futuro, todos nos vamos a morir, fin. Sí, eso es inevitable. Y realmente, aunque algunas veces, o sea, diga, no, yo puedo así como luchar con la muerte y todo eso, no, es cierto. O sea, cuando ya te toca, te va a tocar. Y así es la vida, de gacha. O sea, aunque trates de salvarte, en algún momento te va a tocar. Pero la chica era más alta que tú, la que olía de desamor. Ah, sí, claro, sí, mucho más alta. Me caí de mi cama. ¿Qué? Me caí de mi cama porque estaba soñando que me andaba correteando un perro. ¿Por qué, Uriel? No, hombre, ya no vamos a contar historias de terror. Porque, miren, ya está soñando feo el Uriel, ¿eh? ¿De qué me perdí? Pues ganamos, Brian. ¿Cómo?
no me encariño con la gente. No, tienes que amar, tienes que amar, tienes que vivir, sea que sea la situación. Sí, okay, nos vamos a morir, no vamos a dejar nada aquí, pero las vivencias las vas a tener. El amor lo vas a comprender, lo vas a experimentar, y en eso consiste vivir, así que deberías de... Ya sé, para Halloween puedes vestirte de Eva de la Biblia porque recuerdas que Eva le mintió a Dios. ¡Ay, sí! No me digas, ¿eh? ¡Qué conveniente! Yo muero de amor, solo eso me puede matar. Se puede morir de amor, la verdad. Si eres una persona... Si eres una persona que no está... que no está bien emocionalmente, te puede llegar a matar. Sí puede, sí puede. Desde peces y almejas hasta sus publicaciones pendejas. Disculpa, me voy a pegarme un baño. No, pasa nada, Brian, qué bueno. No, nadie se va a disfrazar de Eva. Ustedes están locos, ya. Tante hasta voces del más allá. Ay, vámonos. Bienvenido, Doctor. Estos son 5 fantasmas captados en cámara. Número 5. Una joven llamada Brianna siempre sube videos a sus redes sociales relacionados a su pasatiempo favorito: buceo libre en las lindas playas de la costa de Sunny, Florida. ¡Qué bonito! Ahora, vale mencionar que ninguno de los videos de Brianna tiene algo que ver con lo sobrenatural, excepto el que les voy a mostrar. Una tarde, Brianna estaba buceando como normalmente hace, cuando de repente captó algo que le dejó los pelos de punta. Sabía qué pensar cuando escuchó extraños gritos fuertes y angustiosos alrededor de ella. Después de subir a la superficie y perturbada por lo que había escuchado, decidí bajar de nuevo para averiguar qué era lo que estaba pasando. Esta ocasión no se escucharon gritos. Y qué raro, ¿no? Impactada por lo que había escuchado, subió el video a sus redes sociales. Mi papá ahora tocó la puerta muchos para de sus seguidores ya, Rodrigo, la acusaron cálmate de haber puesto un audio encima del video original. Para comprobar que no era así, Brianna volvió a publicar otro video, pero ahora mostrando el video original directamente desde su cámara GoPro. So, people are asking what camera I use. GoPro 7 works perfectly fine for me. I cracked it a little bit, but I use a case. Definitely not a voiceover though, so I'm gonna show you the video straight out of my GoPro. Just like how I record it. Viendo el video original de Brianna, parece que está nadando dentro de un barco hundido. Hay quienes creen que es posible que Brianna haya captado los últimos inquietantes gritos del fantasma de alguien que no sobrevivió al naufragio. Paranormal o no, los gritos raro, son escalofriantes. Número 4. Mientras tanto en TikTok. El usuario de TikTok, Team Saver, dice que recientemente empezó a trabajar como guardia de seguridad en una fábrica.
A ver. No sé. Está raro, ¿no? O sea, porque fantasma. ¿No serán criaturas así como del mar? Posiblemente que estén comunicándose. ¿Podría ser? Ese es el problema de la gente gringa, por eso les pasan cosas, porque regresan a ver qué sale. Yo fuera llegando con la fuerza naval a ver qué. Es como en las películas, ¿no? tengo miedo. Fantasma, raro. Parece de Troy. Está raro. No sé, o sea, podrían ser así como criaturas del mar, tal vez comunicándose y todo eso, no tanto como fantasmas, ¿no? O sea, que sí sonaba, así como que si golpearan algo, si se dan cuenta como si golpearan algo y gritaran, ¿no? Y sí se escuchaba como desesperado el grito, pero ay, no sé. Es el único guardia que trabaja el turno de noche. Guardias anteriores le habían dicho que evite trabajar por las noches, ya que era conocido por todos que cosas escalofriantes solían suceder en ese lugar, aunque nadie sabía por qué. A lo largo de su primera semana, Tim empezó a entender de dónde provenía la extraña actividad de la que todos hablaban. Una unidad abandonada dentro de las instalaciones. El día 11 en su nuevo trabajo, Tim sacó su celular para grabar la unidad mientras hacía sus rondas. Uy, para los que tragan de noche. Esto fue lo que captó. Uy. Una rata. Se puede ver el destello de una luz y una escotilla que lleva al ático, que se abre y se cierra por sí sola. Tim se arma de valor y con una escalera sube al ático para investigar. Lo que ocurre a continuación es verdaderamente aterrador. Qué bueno, Fernando, qué bueno. No la hagas, no la hagas. Sigan a Fernando, no sigan a su sexo. No es una rata, güey. Güey, eso sí no es una rata, ¿eh? No es una rata. Celular 4K HD. Ahí está, ¿ya lo vieron? Se puede ver una escalofriante mano pálida que sale de la nada y toma lo que parece ser una pequeña estatua en el piso. Pero lo más extraño de todo es que no se puede ver ningún brazo unido a la mano. Tim huye rápidamente. ¿Será esto real o tan solo una broma de TikTok? Tú decides. Cuando a mí me pasan cosas así como paranormales o me asusto, cosas así. No sé si les pasa a ustedes también. Pero a mí cuando me pasan cosas que me asustan o cosas así, yo, o sea, ahorita me acordé porque el chavo como que mueve el celular así como que súper rápido, ¿ve? Y así como que se va bajando, ¿no?
Y yo cuando me pasa eso, escucho en mi cabeza como una música de terror, güey. Como una música de suspenso, güey. Así la escucho. Y yo creo que él también, yo creo que la escuchó también. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa mucho. Que escucho una música así en mi subconsciente de miedo, güey. Pero no sé por qué. Supongo que es por tanta película. Pero eso sí era una mano, ¿eh? Eso sí era una mano y no era una rata, era una mano y bien largota, bien largota. ¿Es un brazo zombie o qué? Pues no sé, no tengo idea. La rata, abran, dicen de aquí asusta. La rata, sáquenme, güey, sáquenme. Ay, no. La otra vez sí quisiera, José, pero la otra vez puse el DKB. Cambió a su chavo de que le hacía, ¿cómo se llama? Le hacía música y todo eso. Cambió al chavo y puso a uno que tiene copyright. O sea, sus canciones de miedo tiene copyright. Y por eso ya no quiero ponerlo, porque hasta que no quite a ese chavo, no lo voy a poner. Porque me marcó copyright la otra vez. Puedo poner los anteriores. Cuando estaba con el pelos o algo así, puedo ponerle. Él no tiene copyright. Pero el que tiene ahorita tiene copyright. Era una mano huesuda, sí. El de los locos. Ay, no. No, hombre. Esa mano de los locos Adam, la rata y Miguel Níguez. Sí, no, hombre. La rata yo creo que corre de ahí, ¿eh? Número Yo creo que 3, sí corre el de popular ahí. explorador urbano Chris del canal de YouTube Urbexido, un Échale una día mano. sale a investigar un templo masónico abandonado, ubicado en Cleveland, Ohio. El templo fue construido en el año 1916 por los masones, una sociedad secreta rodeada de misterios. De Miembros de esa misterio. sociedad han sido científicos, políticos y hasta muchos de la élite Se veía como una mundial. mano joven, ¿eh? A No lo se largo veía de los de alguien años, se ha dicho que los ancianito. masones conducen reuniones secretas y realizan extraños rituales crípticos. Hay quienes creen que ellos adoran al propio diablo. El templo masónico de Cleveland cerró sus puertas en 1969 y fue dejado en el abandono desde entonces. Chris ingresó para captar lo que queda de la arquitectura masónica antes de que se pierda para siempre. Aunque una vez adentro, se dio cuenta de que algo no andaba bien. Okay, I signed my stage. What? Something touched me, I swear to God. I swear to God, In I the felt like video? something just touched my back. I don't know if it Masón, was my book bag no. Creo que no. flapped on my back or what. It scared the out of me, I swear to God. And there's no water drips. Y'all, that scared the out of me. Let me calm down. Una rata joven. Chris dice sentir como si algo le estaba Ya, tocando la José. espalda, pero no hay nada ahí. Trata de espantar. Después continúa explorando el edificio abandonado, y aquí es cuando las cosas se ponen extrañas. Ohio. ¿Ya? But you stay in Missouri. Oh, por Dios. ¿Qué es eso? No, en Latinoamérica lo linchan al pobre demonio. Por eso no hay aquí. Ta-da!
triste. Justo antes de que se cierra la puerta, se puede ver una escalofriante cara que rápidamente se esconde. Sí. Cuando Chris abre la puerta, se da cuenta de que era imposible de que alguien pudiera estar parado ahí atrás, ya que no había espacio. Y el cuarto está vacío. Aunque está asustado, decide seguir investigando, pero después, cuando pasa de nuevo por ese cuarto, ocurre esto. Justo después de que Chris dice hola, se puede escuchar una voz que dice, sí. Hello. Hello. ¿Qué será lo que está pasando en el templo masónico? ¿Algún ritual que hicieron dejó libre algún jinn o entidad? ¿Tú qué crees? Ron Weasley. Número 2. Una mujer llamada Summer y madre de dos cuenta que vive en una casa pequeña en un viejo pueblo en las afueras de Georgia. No sé, siento que puede ser que haya sido un vagabundo o algo así, ¿no? Posiblemente, luego los vagabundos pues están ahí, ¿no? No, no como tal, güey. O tal es, o sea, peor. Lo mejor sería un vagabundo, güey. Lo peor sería una gente loca de esas sectas, güey, que asesinan gente y todo eso. Eso sería lo peor que te podría pasar. Tarde una noche, hola, Summer sacó su celular para grabar un video en su patio. Cuando de la nada se dio cuenta de algo absolutamente desconcertante. Como chinga. Y'all, I am in my yard. Watch my face. Me asustó la chava. Ese que era el monstruo, güey. Ay, ahí se ve como alien, güey. Se ve como monstruo. This is not an app doing this. This is my yard. The church is behind me. Watch my face. Ay, güey, sí está bien rara. You can see straight through me. I kid you not. Look at this. Whoa. En cámara, la cara de Summer parece cambiar y distorsionarse en algo irreconocible. Summer dice estar preocupada de que la vieja iglesia que queda justo al lado podría tener algo escalofriante ocurrencia. Esta nos quiere meter al chamuco, güey. No me lo pegues a mí, güey. Sáquese, no me lo vaya a pegar a mí. Ya se le pegó el chamuco y ahora no los quiere aventar a nosotros. No. Está yendo el lío como 48 segundos. ¡Ay, Uriel! Hombre, pues vas bien atrás. Intentó buscar información acerca de la vieja iglesia, pero dijo que no encontró nada, dejándola con más intriga. Ya cuando nos estamos desespantando. ¿Será que Summer captó una bizarra visión paranormal con su cámara? O si no, ¿qué está pasando aquí? Desde el principio yo dije, güey, se le ve muy rara la cara. Tanto así que dije, me espantó su cara. O sea, güey. Sí, se veía rara, güey. Se vería. Así como hace rato me dijeron que me veía cricosa, güey. Sí, se veía cricosa, sí se veía. Se me enchinó el cuero. Ay, bueno, al menos no se te encuero el chino, ¿verdad? Qué bueno. A ver, para ese chavo del video del System of Down de Arelias. Con mi pobre System of Down no se metan. Luego me puede colocar ese video de calamar de peluche poseído. ¡Ah, chinga! ¿Cuál es este ahora? Hambre. Este directo estaba muy bueno, me he reído mucho. Qué bueno. Que para tus servicios, ¿eh? No usan tierra, estaba muy rara. Esa cuchara se merece la
Ay, te lo agradezco mucho. Es un zombie. El verdadero ca la carne de burro sí es transparente. ¿Qué? ¿De qué habla Anderson? Cálmese, por favor. Ahí se ve toda bonita, toda pechosa. Número uno. Hace poco, un señor llamado Adolfo me envió este video y me escribió esto. Cuando era niño, solía ver mucha televisión. Pero hay algo en particular que una vez vi, que hasta el día de hoy no me puedo sacar de la mente. Fue un comercial. Solo de pensar en eso, me da escalofríos. El comercial fue mostrado en Chile hace muchos años, y cuando lo vi, inmediatamente noté algo extraño. Vale mencionar que Adolfo no es el único que notó esto. Hace años otra persona también vio lo que hice creer es un fantasma. Voy a poner todo el comercial. Traten de ver dónde aparece el supuesto fantasma. Fernando, por Dios. No, no es cierto. Gracias, Fernando, por eso fue la bienvenida. Muchas, muchas gracias. Cálmense, por favor, cálmense. De tanto susto ya hasta se le deformó el rostro. ¿Vea que sí? Hombre, parece el guaso. Naya, pobre chava, pobre chava. Estaba poseída, güey. Está bonita, nomás que estaba poseída. Ay, bueno, ya vamos a seguir con él. Con el comercial embrujado. Antes de que Fernando nos siga espantando. Ok. Lo viste. En medio del comercial, si te fijas en la ventana, aparece el reflejo de una cara siniestra. Solo se puede ver un par de segundos antes de que cambie la escena y la cara desaparece. La madre, otra poseída, güey. La cara claramente no es el reflejo de la mujer, lo que ha llevado a pensar de que se trata de un fantasma. Pero, ¿cómo no? Quizás pueda haber... ¿Cómo no es la esta? Si ahí está la cabezota de la mujer. Y ahí está la... O sea, el reflejo de la cara de la mujer, ¿no? No lo sé, no lo sé. A mí se me hace... A mí se me hace que la chava faltó ese día. Y le dijeron al... le dijeron al camarógrafo, ponte una peluca, güey. Y hay que acabar la escena. Y ya por eso, pues por eso la cara... La cara del... Pues del chavo, bueno, del señor. Pues la peluca, ¿no? No lo sé, pero conociendo al marketing, podría ser probable que sea la pobre cara del camarógrafo y ya lo están ahí diciendo fantasma y todo. No, hombre. El multiverso es el payaso y... ¿Qué es eso? ya, pues es que... Ay, chicos, es que te digo, o sea, a mí también la verdad es que me gusta. ¡Ay, Dios mío! Ay, mis hijos, ay, mis chetos, tengo hambre, te quiero, Vladi, cara llorando de risa, cara llorando fuerte, cara llorando de risa, cara llorando fuerte, cara revolviéndose de la risa. No, hombre, comparada con un cheto, igual de torcida. Muchas gracias, Yulcita, te lo agradezco mucho, pareja de estrellotas. Ya, vámonos a comer, pues. Vámonos a comer. En la producción del Chavo del 8 hay una historia muy curiosa que según se dice que es verdadera. Ah, que aparecía, ¿no? ¿Alguien asomándose? Mira una rata, me sentó otra vez. Nah, hombre. ¿Qué? ¿Por qué la de ella no dice Nina, Nina, Nina? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Nina, Nina, Nina? Extra normal, nada, chicos, ya, bueno, pues ya. No sé, pero como que algo... Ya se me olvidó que le estaba diciendo algo, pero ya no me acuerdo. Pero bueno, en fin, no importa. Mañana seguimos y pues nada, chicos, el lunes ya nos despedimos. Nos vamos a comer. Bueno, yo me voy a comer, ustedes no sé qué vayan a hacer. Si se van a dormir, pues no sueñen feo. Si van a comer, pues coman bien. Y pues nada, chicos, pues nada. Ah, pues al final de la alerta.
¿Al final de la alerta? ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! A ver, nota de voz, nota de voz. A ver cómo le hacía, que ya ni me acuerdo. Ya me voy, hermosa Crush. Hasta mañana, bebé. Muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco mucho. A mí me pasa algo paranormal. También se me paran las cosas de la nada. Ay, no, eso está muy grave, ¿eh? Eso está muy grave. Vale, chévere, sobre ese like, te lo agradezco mucho. Ya me voy a quedar en mi cama otra vez, ¿ok? Póngase una almohada, por favor. Póngase una almohada ahí abajito de la cama para que no le pase nada. Gracias por ese Notify, José. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues cuídense mucho, chicuelones. Ahí mañana nos vemos.